Buenos días, Yesenia, ¿cómo estás? Hola, querido Sergio, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Believe it or not, nos habían extrañado, porque te cuento que recibí como tres mensajes, tres, cuatro mensajes, hasta correos electrónicos me mandaron y que qué pasa, que no te he visto con Sergio ni en tus lives, y que dónde está. Y yo dije, ay, chico, a veces hay que ausentarse para ver si la gente lo extraña a uno. Así es, para que lo extrañen, para que lo extrañen a uno, eso es correcto. Mira, no sé si llegaste a ver lo que te envié Sí. anoche. Quería hablar Sí. un poco acerca de esto y sobre todo también, Yesenia, acerca de esto que impulsaba USCIS hace unos días de, bueno, la verdad es que es una alerta que tú has dado desde hace tiempo que ya yo comentaba aquí en el programa. En principio, para aquellos que no están al tanto, voy a comentarles. En el día de ayer, J.D. Vance, que es el candidato a vicepresidente del Partido Republicano, comentaba en un discurso que daba anoche que consideraba que aquellas personas que tienen TPS o que han entrado a Estados Unidos con el parol humanitario pueden ser considerados ilegales. Te pregunto, Yesenia, ¿es esto factible? Bueno, lo que pasa es que eso es una afirmación muy amplia y a la vez demasiado cruel, ¿no? Por decirlo así. ¿Por qué? Porque la realidad es que sí hay personas que tienen TPS que tuvieron una ilegalidad, pero al tú tener TPS, tú tienes un estatus y al tú tener un estatus, tú no estás ilegal. Tú no eres ilegal. Tú puedes haber estado ilegal en el Claro. pasado, pero al tú haber tenido, tú tener el TPS, el nombre lo dice. Entonces creo que él hizo un comentario un poco deliberado, tal vez no se ha leído lo que es un TPS y lo lanzó allí, pase lo que pase. Pero Sí, claro, realmente no como es una así, jugada TPS sí es un política, estatus. pues, básicamente. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, es parte de estos temas políticos que están sobre la mesa todos los días, yo creo que bueno, en el mundo entero, pero aquí no, Estados Unidos definitivamente no es la excepción, pero definitivamente el TPS es un estatus y al tú estar con ese estatus, sencillamente te cubre, no estás ilegal. Y alguien pregunta, alguien hace una pregunta muy particular que dice, ¿el TPS cura la presencia ilegal? Mira que sí la cura. Significa que si la cura, entonces no es ilegal, no estás ilegal. ¿Okay? Por esa razón es que las cortes, ¿okay? O hay un caso básicamente en la corte que salió hace un par de años atrás, justamente un poquito después de que se activó el tema del TPS, o se aprobó el tema del TPS para los venezolanos, que permite que si tienes estadía ilegal anterior, ¿okay? Puedas salir del país, reentras al país y te dan una I-94 nuevecita con tu nuevo estatus legal. Entonces, definitivamente no es una ilegalidad. Sí. No quiero meterte en asuntos políticos, pero es No. importante, pero te lo quiero preguntar, porque al final hemos visto este discurso por parte de la campaña de Trump muy en contra de la presencia de ilegales o de inmigrantes, no tanto ilegales, de inmigrantes en el país. Tú lo has dicho en otras ocasiones, siempre los gobiernos republicanos son más drásticos y más radicales con respecto a lo que es la entrada de inmigrantes a Estados Unidos. ¿Crees que si gana Donald Trump, estos beneficios que han tenido algunos migrantes, sobre todo latinoamericanos, puedan acabarse, puedan ser sustituidos quizás por otra medida? Bueno, como siempre también he dicho, los procesos humanitarios en el país sí son muy afectados dependiendo de la administración que está rigiendo en el momento, ¿no? Entonces, creo que si hay un cambio de administración, donde pase de demócratas a republicanos, definitivamente, sobre todo el tema del parol humanitario, y ya quiero hablar un poquito del parol porque hay una noticia fuerte corriendo por allí, ¿ok? Pero el TPS, la verdad es que no es tan sencillo que un gobierno quite el TPS y sobre todo, por ejemplo, en el caso en específico que es el que más nos llega, no significa que sea el más importante, ¿okay? Pero el que más nos llega, que es el caso del TPS para los venezolanos, aun cuando en Venezuela estamos todavía en esta turbulencia tan grande, esta efervescencia política que no se sabe hacia dónde va esto, qué va a pasar, ni nada parecido, sería muy difícil, aún existiendo un cambio de gobierno, que sencillamente porque haya un cambio de administración, hagan así y con el chasqueo de los dedos sencillamente vayan a quitar el TPS. ¿Okay? Lo veo bastante difícil. Históricamente el TPS ha venido para quedarse, no para siempre,
generalmente son 15, 18, 20 años, porque el TPS tiene como parámetro el desastre o la inestabilidad tan fuerte que hay en el país beneficiario. Entonces, sabes, aunque haya en Venezuela, vamos a decirlo así, un cambio de gobierno, haya una transición, las condiciones del país no van a cambiar de un día para otro. Eso no existe, porque históricamente está comprobado que hay, incluso hay generaciones, ya Venezuela tiene generaciones afectadas con el cambio que hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, eso no, pero el parol humanitario sí me parece definitivamente que lo puede definitivamente quitar. El CBP One puede desaparecer. Es decir, sí hay medidas que pueden tomar. El tema de decir vamos a deportar toneladas de personas, eso es muy deliberado, señores, porque realmente la deportación no depende del presidente, la deportación depende de un proceso de corte o un proceso judicial como tal o del Departamento de Seguridad Nacional que active ciertas medidas. Entonces, bueno, hay que esperar, pero sí creo que pueden haber cambios en los procesos humanitarios. En el resto de la visa, estudiantes, visas de empleo, visas temporales, de inversión, eso no va a cambiar. Esas visas tienen una vida existiendo, ya Claro. pasaron por un gobierno de Trump, resistieron el gobierno de Trump, entonces eso no va a cambiar. Pero esto es otro sí. Ahora, por cierto, hablando del parol humanitario, recientemente USCIS hacía un recordatorio que era conveniente que todas aquellas personas que entraron a Estados Unidos con un parol deben hacer un cambio de estatus o de lo contrario pudieran ser deportadas. Fue un anuncio que hizo USCIS, Yesenia. Sí, eso lo vi, incluso lo vi en la página de varias firmas de abogados, incluso lo estuvieron diseminando y creo que Carabota Digital también publicó algo de eso. Yo no he leído como tal el anuncio de USCIS o el Departamento de Seguridad Nacional, lo busqué y no lo encontré, pero tal vez no lo busqué correctamente. No, bueno, tienes razón. La verdad es que yo también lo leí a través de notas de prensa, no lo Sí, leí directamente. pero bueno. Pero en todo caso hay que hacerlo, ¿no? Yo leí la nota y mira, esto no debería extrañarle a nadie, porque yo, tú lo sabes bien, Sergio, que desde el inicio del parol humanitario les he dicho a las personas, busquen la alternativa, busquen el plan B, busquen qué vas a hacer, porque el parol humanitario no es algo que ha existido aquí por 200 años, ¿sí? Es algo relativamente nuevo que se activó para los ucranianos en el 2022. Y para enero del 2023 se activó para el resto de los países beneficiarios, Haití, Venezuela, etc. Entonces, no hay más nada que diga qué va a pasar, cuándo lo van a renovar, ni nada parecido. Y las personas tienen la esperanza de que el parol se convierta en un segundo TPS. Y no podemos esperar, porque el parol humanitario es una medida absolutamente distinta. El TPS era para proteger a los que ya estaban en el país. El parol humanitario era para organizar y bajar la cantidad de entrada ilegal al país y hacerlo de una manera organizada con un peticionario en Estados Unidos. Son dos cosas completamente distintas que definitivamente no las podemos confundir. Entonces, por ese lado, es importante que tengamos absolutamente claro que tienes que buscar la alternativa. Tienes que buscar la alternativa. Yo leía incluso esta mañana en uno de estos diarios que empezaron a hablar sobre el tema este del parol humanitario, que empezaban a decir de que bueno, que aquí hay personas que tienen 20, 30 años viviendo en el país sin papeles y no sé qué, señores, no nos podemos meter en ese botecito de me quedo en un país viviendo sin papeles, porque justamente, Sergio, yo estuve la semana pasada, estuve desde el jueves hasta el domingo en San Diego, en una conferencia que se llama Latitude, una conferencia bastante importante, pero sobre todo Latinoamérica, el impacto de los hispanos en Estados Unidos, de todos los puntos de vista. Y una de las cosas que más me llegó al corazón es cuando llegué a una conferencia donde habían hijos de inmigrantes, okay, latinoamericanos, que hablaban de cómo ellos no habían podido entrar a universidades y tener diferentes trabajos porque sus padres entraron al país, no regularizaron sus documentos legales y eso le estaba afectando a sus hijos. No podían sencillamente llegar a tener becas en las universidades, llegar a tener beneficios, no podían entrar a ciertos trabajos porque no tenían un estatus migratorio. Entonces no nos arropemos con la cobija de la mediocridad. O sea, arropémonos con lo que es correcto. Si este no es el país, pues será otro, ¿sí? Pero no nos podemos quedar aquí, como dicen en España, en negro toda la vida. Exactamente.
No, y además que tú siempre lo has dicho, Yesenia, y eso me encanta de lo que tú, de parte de tu trabajo, pues que es siempre, mira, hay buscar, lo mejor es buscar una opción legal, es la recomendación. La opción legal es buscar opciones que te permitan tener un estatus migratorio legal y que te dé la tranquilidad. No hay nada como tener la tranquilidad Exacto, de estar, exacto. wow, o sea, tener una, un es una, porque esta angustia, y yo los entiendo, mis amigos que están conectados, el parol, el TPS, que sí, que no, sabes, en cualquier momento va a pasar Es una esto. angustia. Claro, cambia el gobierno, no cambia el gobierno, qué sé yo, cambian los ministros, secretarios, y cambian de parecer. Mire, todo esto puede ocurrir. En cambio, si tú tienes o te vienes con la tranquilidad de una visa de trabajo, por tus habilidades o por tu trabajo, el que has hecho durante años, una inversión, qué sé yo, tantas otras cosas, tantas otras opciones, la gente se cierra o se, sí, se bloquea y cree que nada más hay un solo camino cuando hay 50.000 caminos. Es así, es así. La paz no tiene definitivamente precio. Como yo siempre he dicho, el coma migratorio. O sea, hay gente que, yo conozco personas que a veces me dicen, yo puse, y te va a llamar la atención esto, yo puse hace como un mes en mi página, un domingo en mi cuenta de Instagram, y puse y puse tres prioridades. Tu tema migratorio, tienes otras prioridades y no tienes estatus migratorio o prefieres comprarte lujos. Y podrás creer que hubo mucha gente que contestó que esa no era su prioridad y Claro. vive en Estados Unidos. Y yo dije, wow, o sea, la prioridad número uno es la salud, tener un techo y para podérselo también brindar a la familia. Pero es que pero estar en un país con el estatus migratorio te puede brindar además toda esa gama de opciones. No, y ese abanico de oportunidades y de beneficios. Yesenia, bueno, vamos a preguntarte algunas de las consultas que hacen nuestros amigos que están aquí conectados. Siempre hay preguntas específicas de temas migratorios. Hice el proceso de B2 en USCIS en mayo. ¿Cuánto tiempo aproximado dan respuesta para esto? Pregunta Loriana. ¿Cuál es el La al pregunta, final? hice el B2, la B2, el proceso en mayo. ¿Qué tiempo aproximado de respuesta pueden Oh, tener ok. ellos o darme ellos? Más o menos de 5 a 7 meses, eso es más o menos lo que se está demorando inmigración para un proceso de B2 actualmente. Aproximadamente eso. Por ahí te está saludando, quijoteando. Ah, William, fuerte abrazo, William. No, no, no he visto. Estoy arriba, estoy con los comentarios de arriba, ahorita Ah. voy para abajo. Puedo solicitar a mi madre, tengo parol. Me aprobaron TPS hasta abril de 2025. Estoy sola en este país con mi hija de 8 años. Quisiera tenerla conmigo. Bueno, Emily, a ver, Lo doctora, único que ¿por qué? puedes hacer es solicitar a tu mamá por un parol humanitario, Claro. pero no como un beneficio por TPS ni nada de eso. Tenemos que tener sumamente claro, mi querida Karen Martelo, saludos a ti también. Tenemos que tener sumamente claro que el TPS no te permite pedir a nadie y ser beneficiario del TPS. No te da residencia, pero sí te permite definitivamente estar completamente curado de ilegalidad para llegar a otro tipo de estatus legal. Es decir, si tienes otro tipo de estatus y el TPS te puede ayudar, te puede ayudar. Alguien comentaba por allí y decía que los trámites migratorios son costosos. Y para mí, yo siempre he dicho que la paz, definitiva, si los trámites migratorios son costosos, la paz no tiene precio de lo impagable que es, ¿no? Ayer justamente estaba yo en mi oficina y recibí algunas noticias por allí. Dentro de las noticias que recibí una noticia bastante triste de una persona bastante allegada que falleció el día de ayer con 48 años, Wow. sencillamente. Y yo decía, bueno, esta persona realmente, qué duro que pasó tanto tiempo, ¿no? Se enfermó definitivamente y yo decía, bueno, ¿y a dónde nosotros podemos definitivamente conseguir por lo menos esas tranquilidades? Y pensaba en la comunidad hispana como en general. Y yo decía, bueno, yo creo que una de las grandes tranquilidades que puede tener el inmigrante, ¿ok? Es tener esta parte del estatus, es por lo menos saber hacia dónde estás caminando, qué estás haciendo, en qué estás poniendo tu energía, porque
Hay personas que llegan, por ejemplo, y pasa mucho en las redes sociales, que llegan y entran en las redes sociales y ven, por ejemplo, que tú publicas algo educativo, algo progresista, vamos a llamarlo así, y se meten y pueden escribir cualquier tontería. Y yo digo, bueno, sencillamente esa persona, ¿qué es lo que está tratando de hacer? ¿De perturbarle la paz a los demás? ¿A dónde es que quiere llegar definitivamente? Te consulta Yesenia, un amigo que se conecta aquí por TikTok. ¿Cuál es el camino ideal para alguien que entró por frontera? ¿Qué consejos me daría? Bueno, lo primero es revisar con un abogado que sea especializado en entradas por frontera de cuáles pueden ser tus opciones. Acuérdate que el entrar por frontera, okay, si no fue por CBP One, sino que entraste de manera completamente ilegal y te agarraron y te detuvieron, por ejemplo, te procesaron en la entrada, okay, te baja muchísimo las posibilidades de llegar a algún tipo de visado que te pueda llevar a residencia. Generalmente las personas que entran por frontera, la opción que tiene es pedir un refugio, pedir un asilo político si tienes las evidencias para demostrarte que tu vida corre peligro si tú llegas a tu país de origen de regreso. Pero más allá de eso, la verdad es que el tema fronterizo es muy delicado y hay personas que tristemente entran pensando de que hay otras alternativas porque se malinforman y realmente no es que haya mucho. O sea, yo siempre por eso les digo, antes de tomar una acción, de entrar por frontera, algo así, primero entérate cuáles pueden ser los caminos que puedes tomar para que entres y tengas alternativas, porque la entrada por frontera estás rompiendo completamente la ley. Doctora, para las EB2 hay dos tablas, A y B para el boletín de visas. Si estoy fuera de Estados Unidos, ¿cuál tabla debo seguir? No tengo en la cabeza exactamente cuál es la tabla, pero creo que es la B, porque la A es la que me dice cuándo es el momento para hacer el filing del ajuste de estatus. Y el ajuste de estatus es cuando estás adentro del país. Eso es lo que me dice esa tabla. Entonces, la que me queda es la que me rige la parte consular. Mi permiso de trabajo por TPS vence en marzo del próximo año. ¿Cuándo debería empezar a solicitar el nuevo? Bueno, primero hay que esperar de que haya una re-registración del TPS aprobado por el gobierno y una vez de que eso ocurra, entonces allí puedes hacer tu petición del permiso de trabajo. Apenas haya abra la re-registración, porque la verdad es que mientras no está aprobada, aunque apliques al permiso de trabajo, creo que técnicamente no te pueden aprobar algo que todavía no está extendido. Entonces, tal vez se va a quedar en un limbo allí la aplicación o te van a mandar un rejection notice diciendo de que todavía no puedes aplicar. Dice alguien aquí que tiene 6 años viviendo en Italia, esta persona es venezolana, voy de vacaciones a Canadá, quiero saber si puedo entrar a Estados Unidos solo con visa canadiense. Visa canadiense no es una visa americana. Si estás en Italia y eres italiano, puedes entrar con el ESTA, pero tienes que aplicar al ESTA. El ESTA te lo dan por 2 años como italiano. Pero si estás preguntando por la visa canadiense, asumo de que no eres ciudadano italiano todavía. Entonces, no, tienes que aplicar a la visa americana obligatoriamente. Los canadienses de nacionalidad canadiense son los que pueden entrar a Estados Unidos sin visa porque tienen también como un ESTA, vamos a llamarlo Ya, así. comprendo. ¿Cuánto tiempo demora en aprobarse una green card si mi esposo me pidió siendo residente y estando legal? O sea, ¿qué tiempo demora? Me imagino que Más o menos como un año. un año. Sí. Oh, dura Más o menos. bastante. Oye, pensé que era más rápido. No, porque acuérdate que no es el ciudadano Ah, claro. americano, es un Claro, es residente residente. permanente. Claro. Dice alguien aquí, estoy en Estados Unidos con parol, mi patrocinador, que es mi hermano, se quedó sin empleo. ¿Esto puede afectarme mi parol? No, Ya yo estoy realmente no. trabajando, dice esta persona. No, realmente no. Ya la persona está aquí. Ya tiene su parol, ya está aquí adentro del país, está trabajando, entonces realmente no le va a afectar. ¿Qué de cierto hay si uno entra con su hijo menor, le pueden negar el TPS? Ya, recuerda que el TPS. Si te lo otorgan, primero tienes que haber estado aquí en Estados Unidos para una fecha que ahorita no 31 recuerdo, de julio del 2023. 31 de julio de 2023. Si entraste luego a esa fecha, no tienes acceso a TPS. Pero bueno, yo respondo por ti, Yesenia, disculpa. No, no, fantástico. Y he visto, pero un patrón impresionante de personas con el TPS que se los están negando. Incluso se los aprobaron la primera vez
y la re-registración se las han estado negando para las personas que entraron por frontera, ¿ok? Número uno, porque está el tema este de los niños menores, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso, tienes que justificar muy bien, tienes que decir que no fue porque tú hiciste tráfico de menores, sencillamente porque es tu hijo y tú no podías dejar a tu hijo solo en tu país, etcétera, etcétera. Pero tienen que tener mucho cuidado con esto porque estás perdiendo la oportunidad de tener el TPS porque no se está haciendo completo el TPS, sobre todo para eso. Las personas que entraron por frontera con niños menores de edad en ese momento, los estoy viendo bastantes TPS negados con eso. Si viajas a Venezuela con permiso de viaje, es cierto que no te renuevan, no te lo renuevan, ¿es verdad? Si viajas a Venezuela con permiso de viaje, luego no te lo renuevan, ¿eso es verdad? Es lo que dice la persona. Primera vez que escucho eso, no. No. O sea, si tú viajas con el permiso, por ejemplo, si tú tienes el TPS, sacaste tu permiso de viaje, fuiste a Venezuela, regresaste a Estados Unidos, tú puedes renovar tu TPS y puedes renovar tu permiso de viaje. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Me negaron el TPS, pero a mis hijos se lo aprobaron. ¿Tenemos todos doble nacionalidad? Uy, se me perdió. ¿Qué sigue? ¿Orden de remoción? ¿Qué me aconseja hacer? ¿Aplicar de nuevo? ¿Apelar? Hay que ver, primero para apelar, son solamente 30 días para apelar, no es que es infinito el tiempo para la apelación, hay que ver por qué lo negaron, ¿sí? Si lo negaron porque fallaste responder un request for evidence, si lo negaron porque mandaste la respuesta del request for evidence, pero no respondiste precisamente lo que te estaban mandando, lo que te estaban solicitando, si llenaste mal la planilla, te sorprenderá, Sergio, con la cantidad de personas, ¿ok? Que por llenar mal las planillas le niegan las solicitudes. Las planillas están incompletas o una X donde no es. Entonces tienes que tener mucho cuidado, tienes que hacerla con tranquilidad, como digo yo siempre, el apuro trae cansancio. Favor, por eso es recomendable buscar a un asesor legal al respecto. Yo lo dije en manos de Yesenia, pero sí, porque es que eso a mí me pone nervioso, Yesenia, Sí. eso es Qué bueno intimidante. que traes ese tema a colación y es Ajá. un tema que quiero aclarar un poco, ¿no? Ajá. Porque hace más o menos como un mes alguien me llamó por teléfono para tener una cita conmigo en la firma y me decía, bueno, yo quiero que usted me explique cuál es la diferencia, por qué hay diferencia de precio, así mismo me dijo, por qué hay diferencia de precio entre el trabajo suyo y el trabajo que él me está ofreciendo un paralegal. ¿No? Y es que somos dos profesionales completamente distintos, con funciones completamente distintas y de alcance completamente distinto. El abogado que tiene una licencia, primero que nada, te puede representar, puede llamar a inmigración y te puede dar un consejo legal de cuáles son los pasos a seguir, hacia dónde puede ir tu caso, crear una estrategia para que realmente tu caso esté organizado, sea viable y llegue a feliz término. El paralegal o el asistente legal, ¿ok? Lo único que está autorizado a hacer es a llenar la forma porque, de acuerdo a la ley de la Florida, tú le dictes la Claro. información que va en la forma, ellos te llenan la forma como un preparador, ¿ok? Y debería de firmar, ¿ok? Diciendo de que esa persona lo preparó, pero esa persona no puede llamar a inmigración. No te puede decir, mejoras esto, que haz lo otro, porque está infringiendo la ley. Eso se llama práctica de la ley sin licencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas personas, y tristemente ha ocurrido mucho, de que el caso piensa, y quiero aclarar, un notario en Estados Unidos puede ser hasta el señor que me ayuda a mí con la grama de mi casa, que hizo un curso de notario, que son unas horitas en línea, a diferencia de Venezuela. En Venezuela un notario es una persona que es abogado, ¿ok? Entonces, un notario en Estados Unidos no es necesariamente un abogado. Okay. Tienen que tener los términos muy claros porque hay personas que se confunden y piensan que como es notario, es abogado y lo está representando, o sencillamente alguien pregunta que si el abogado puede llenar las planillas del cliente, el abogado puede llenar las planillas, te puede dar la asesoría, el consejo legal, tienes licencia para dar un consejo legal, pero la persona que es paralegal debe trabajar para un abogado, ¿ok? Y justamente en equipo, yo tengo paralegales, tengo asistentes legales, todo esto, en equipo formamos la Claro. firma. Pero lo tienen que tener muy claro porque esa persona no te puede representar. Sí. Bueno, aquí más preguntas. Tenía una por aquí guardada. Déjame la pinié para poder
recordarla. Si mi padre obtiene una visa de trabajador extraordinario, puede pedirme a mí como residente. Estoy dentro del país mediante asilo y tengo 24 años, pero no estoy casada ni tengo hijos. Una visa de trabajador extraordinario. Me imagino, papá, me imagino que tiene que debe ser una EB1, me imagino, creo. Puede ser una EB1, sí, pero bueno, la EB1 sola no te da ningún estatus para pedir a los hijos. Debería ser una residencia por una aplicación de EB1. Si no te has casado y tienes más de 21 años y tu papá ya es residente, te puede pedir. Se va a demorar unos cuantos añitos, pero definitivamente va a poder pedirte. O sea, puedes hacerlo porque va a llegar el momento en que te va a llegar la residencia. Tengo castigo de 10 años, recién pasó un año el castigo, me imagino que es una visa. ¿Puedo pedir perdón para postular a una visa de interés nacional? Mira, si tienes el castigo de los 10 años, definitivamente pasó algo, como por ejemplo que te quedaste más de creo que el tiempo es un año en el país sin estatus. Entonces hay que ver cuáles son las razones para pedir el perdón, ¿ok? Porque para poder pedir un perdón hay ciertos parámetros que hay que analizarlos para ver si los cumples y poderlo pedir. Generalmente hay que cumplir el castigo, pero hay excepciones, habría que revisar las excepciones. ¿Qué pasa con el CBP, si está informada al respecto, que no está trabajando al 100%? ¿Será que no quieren aprobar muchos viajes hasta después de las elecciones presidenciales? No, pero he escuchado que ha estado funcionando. De hecho, ayer hablé con una familia venezolana, justamente. Yo no hago procesos de CBP, no he ido a ese tipo de asesoría, pero he escuchado de personas que han estado procesándolo. Lo que pasa es que recuerden que son muchas aplicaciones, ¿okay? Son muchas personas las que están tratando de hacerlo. Entonces, tal vez se pone como un poquito más lento, pero yo creo que lo que hay que tener es un poquito de paciencia e intentarlo. Estoy en Chile, mi hija me quiere pedir por parol, ¿se puede? Si tu hija tiene un estatus migratorio en Estados Unidos, te puede pedir con el parol sin ningún problema, y si cumple con los requisitos para ser un sponsor por parol, sí. El problema, claro, ya dice que está en Chile, precisamente puede ser por el tema de la doble nacionalidad, sí, o de la... Claro, pero no está diciendo que es chilena ni que tiene residencia permanente. Yo estoy asumiendo que tal vez es turista o tiene algo temporal. Si es así, puede pedirla. Ahora, si eres chilena o tienes residencia permanente, no puedes. Entré hace 10 años con visa. Tengo un año esperando respuesta sobre la aplicación del TPS. ¿Es esto normal? Sí. Eso no tiene ningún tipo de... O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. La visa que tenías es la visa y el TPS es el TPS. No. Entré con parol, no pude meter mi hija asilo hasta después de un año. ¿Eso de qué manera puede afectarme con toda esta situación del parol? Tienes que revisar. Bueno, por un lado, acuérdate que, tal cual lo estábamos hablando hace unos minutos, tienes que buscar la alternativa. Si tienes las razones suficientes de peso y la evidencia para hacer un asilo político, hazlo. Si estás fuera del año, tienes que hablarte con un abogado de inmigración para que pueda explicarle al Departamento de Inmigración por qué razón no aplicaste dentro del término, ¿ok? Pero sí te recomiendo definitivamente que lo revises con un abogado de inmigración. Bueno, hacemos dos más y concluimos, Yesenia. Me tomó la policía por manejar con licencia de Venezuela. Iba a cumplir un año en Estados Unidos, estuve detenido un mes y me fui por voluntad propia. ¿Puedo volver a entrar con nacionalidad española? Bueno, pero una persona insistente. Sí, la verdad es que, a ver, hay que ver cómo te deportaron, qué dice la boleta de deportación. Generalmente, cuando uno sencillamente tú estabas manejando con la licencia de tu país, acuérdate que con la licencia de tu país solamente puedes manejar, creo que son 30 días, no da para más tiempo, ¿ok? Generalmente te ponen un ticket y pagas el ticket, nunca... O sea, no había sabido de alguien que se lo lleven preso un mes, a menos que hayan otras... factores que hicieron que el oficial te lleve detenido, pero hay que ver la boleta de deportación, la verdad es que no sé. Y si te sacaron, haya sido voluntariamente, una deportación voluntaria, que vuelvas a entrar ahora, pero con el pasaporte español, la verdad lo veo difícil. Yeah. Tienes que aplicar al ESTA. Y cuando apliques al ESTA, tienes que ser honesto en las respuestas. Claro, y al decir que, bueno, la visa se la quitaron, puede haber inconvenientes. Claro, sí. Claro. Sí. Bueno, la última, Yesenia, aquí te la pongo. Soy ciudadana en el 2015, pedí en mis hermanas.
ambas están aquí con TPS, al estar ambas en Estados Unidos, pierden el derecho a la solicitud que hice en 2015. No, no, no pierden, no Y pierden fíjate para tú, nada de 2015, y normalmente ¿cuánto duras? 8 años. el de la petición de las hermanas. No, como 14 años. A 14. Wow. Como Pensé que era 14. menos. No, 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 es Todavía bastante. falta algo. Sí. Bueno, pero fíjate, pero ya han pasado 8 años. Así, así es. Entonces, fíjate, la pidió en 2015, ya vamos por 2024, o sea, 9 años ya han pasado de ese momento. Bueno, gracias a la Gracias. doctora Yesenia Yacona. Por cierto, quiero invitarlos, se lo hacía anoche, el próximo 5 de octubre, si estás en Orlando o quieres ir a Orlando, puedes ir, pero te invito a que participes en estos maravillosos encuentros que tiene Yesenia sobre todos estos mitos y verdades acerca de las EB192, de estas visas. Esto va a ser el próximo 5 de octubre. En la cuenta de Yesenia está la información completa. Anoche yo publicaba algo en mis historias, pero tienes que registrarte, porque aunque es gratuito, porque es gratuito, pero Sí, tienes es que gratuito. registrarte. Este 5 de octubre en Orlando, así que ya lo saben. Gracias, Sergio. ¿Algo más, Yesenia? No, tienen que registrarse. De hecho, hemos agrandado la cantidad de asientos porque ya 2 veces se ha puesto sold out y cambiamos El la lugar. capacidad del salón, pero y el que no vaya a ir, por favor, dejarnos saber que no va a ir para poder darle el asiento a otra persona. En la cuenta de Instagram está el link, ahí se pueden inscribir, es bien sencillo. Gracias.